un placer de nuevo poder estar acá y poder tocar acá y poder estar así compartiendo con un montonazo de amigos y familia que, uh-huh. que hace mucho que no veo, ¿no? ¿Qué significa tocar de vez en cuando, muy de vez en cuando en tu tierra? Ah, para mí una sensación tremenda que estén, por ejemplo, mis padres en el público, ¿no? Un placer enorme y se transforma automáticamente en algo muy especial, ¿no? Mis hermanos, mi hermana, mis amigos, y eso la verdad que es impresionante. Todo pasa a ser otro nivel, ya no es solo profesional, ¿no? Claro. Estando tan lejos, ¿qué se extraña más? ¿A la familia, los afectos, los amigos, tu tierra? Digamos, Formosa es muy particular. ¿Qué se extraña? Yo extraño mucho, sí. Pero yo estoy muy feliz, ¿no? Gracias a Dios tengo la posibilidad de dedicarme a mi profesión y yo soy muy feliz, pero sí, extraño a mis amigos, mi familia. Y sí, claro, en Alemania el invierno es crudísimo, entonces siempre uno tiene un ojo y la mitad del otro puesto acá, ¿no? Pero sí, se extraña, sí. Pasan los años y uno igual extraña mucho, sí. Bueno, hoy tu presente es Alemania, ya hace tiempo, pero está en el futuro, en el horizonte, Argentina, no sé si Formosa exactamente, pero Latinoamérica. Yo espero, sí, volver lo más a menudo posible. En principio uno después de tantos años no puede levantar la valija de irse, ¿no? Pero uno también tiene una vida ya. Pero sí, mi raíz está acá y yo sí que quiero volver, sí. No sé cuándo, pero sí que quiero volver. Y lo que me gustaría lograr es poder venir más a menudo y tocar con músicos de acá y poder hacer cosas, proyectos y llevarlos a cabo. Gracias, hoy en día ya no es excusa la distancia porque se puede trabajar por internet o hay mil maneras de trabajar juntos, ¿no?